Karrik informazio, kontsumitzaileen txako informazio eskubidea babesteagatik. Ez bakarrik iruzurrak edo likadurari buruzko segurtasun gabeziak ekiditzeagatik. Baizik eta batez ere bertoko ekoizpena babesteko eta bultzatzeko. Bertoko ekoizleak dira gure ustez, bueno, gure ekosistemak babesten dituztenak eta gure herrien eta eskualdeen ekonomia sustatzen dutenak. Horrezagatik, bueno, gure instituzioek egin dezaketen guztia babestuko dugu. Eta bueno, pues, horien artean, bueno, ba, zuek proposatzen duzuen bidea pues, aztertu behar da. Ez dakigu egokia den ala ez Europako arautegi batekin Europako direktiba bat zuzentzea edo aldatzea, ez dakigu egokia edo posible den. Hori aztertu behar da, eta juridikoki seguruenez, ba, Eusko Jaurlaritzak bere txostenak egin behar dituela. Pero más allá de lo que se puede hacer a nivel jurídico, aquí la cuestión es si, cómo podemos proteger de una forma integral tanto a los productores de miel como a las abejas en su conjunto. En este Parlamento, en mayo, hubo, como ha dicho el señor Tellería, una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Abejas, que la promovió nuestro grupo, y iba en ese sentido, cómo dar una protección integral y cómo afrontar el problema que tienen a día de hoy las abejas y los productores y productoras de miel. A mí se me ocurren, aparte de la cuestión del etiquetado o la otra que han dicho ustedes de mejorar y reforzar los controles, que yo entiendo que Kontsumobide ahí tiene un papel fundamental y que debería ejercerlo, no sé si lo hace o no, igual ustedes nos pueden aclarar si Kontsumobide está analizando las mieles que se ponen en el mercado vasco para ver si existen fraudes o no existen. Eso es una competencia que, si no es de Kontsumobide, será el Departamento de Sanidad, no lo sé, pero que es una competencia que puede ejercer el gobierno vasco ya desde ahora, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, que la cuestión de la avispa velutina, de la avispa asiática, que han mencionado ustedes, que está provocando un descenso de colmenas, si no podríamos tener en este país un programa de erradicación, programa institucional de erradicación, que lógicamente iría acompañado previamente de la inscripción de la avispa asiática como una especie invasora, en el catálogo vasco de especies invasoras, y eso no se ha hecho tampoco. O si, como se decía en la declaración institucional aprobada en mayo, habría que ir reduciendo pesticidas como el fipronil o los neonicotinoides que están afectando gravemente a las abejas, ¿no? Y en eso también el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Sanidad tienen competencias y pueden ir avanzando en esas cuestiones, ¿no? Se me ocurre, ya pensando a medio plazo, a largo plazo, y es otra idea que les lanzo, aparte de las ideas más a corto plazo, que si, como en la declaración institucional de mayo decíamos, en España la polinización o el valor económico de las abejas es de 2.400 millones de euros en polinización, si no podríamos ir adaptando las ayudas europeas que se reciben de la PAC para valorar y remunerar adecuadamente esos servicios ambientales que se está dando por parte de los apicultores y apicultoras. Y si no, tendríamos que empezar a modificar el plan de desarrollo rural de Euskadi, los planes de desarrollo rural, para remunerar adecuadamente a través de los fondos de la PAC esa labor que están haciendo los productores y productoras. O si, en lugar de la agricultura intensiva, tendríamos que empezar a dar más dinero para la agricultura ecológica, que desde luego protege más los ecosistemas. Pero sí les digo, y esto viene al hilo de la agricultura ecológica, que ese etiquetado de procedente de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea no se aplica solamente a la miel. Se aplica, por ejemplo, también a los productos ecológicos e induce a error también en la cuestión de los productos ecológicos. De ahí que me atreva a decir que, bueno, pues que se necesitaría quizás un informe jurídico que respaldase la propuesta que hacen ustedes de cambiar una directiva europea a través de un artículo de un reglamento europeo. Pero bueno, más allá de esto, desde luego tienen el apoyo completo de nuestro grupo para sus demandas, y en lo que podamos ayudarles, pues aquí estaremos. Gracias.